El que dos personas monten en un mismo caballo será prohibido durante esta actividad equina prevista para el domingo 22 de febrero. Este año el Servicio Nacional de Salud Animal estará muy vigilante de esta actividad. Para ello coordinan con la comisión organizadora y con la fuerza pública para evitar que los caballistas maltraten sus animales en el recorrido. Para tratar de evitar hasta donde sea lo posible, aunque aquí en Pérez Celedón no sean mucho las partes de maltrato animal. O sea, nosotros vamos a prohibir el uso de espuelas puntiagudas que puedan maltratar la piel de un animal. Se va a prohibir que dos o tres personas se monten en un mismo caballo. Sí, el caballo está hecho, su filosofía puede aguantar a un jinete, pero ya dos jinetes, vamos a estar vigilantes de que la gente que monte los caballos no los esté maltratando. Tampoco permitirán que algunas personas con alcohol maltraten los caballos con el fin de ofrecer un espectáculo a los espectadores. Queremos evitar aquello de que una persona pasada de tragos esté tratando de demostrar sus capacidades alcohólicas, uno diría caballistas, ¿verdad? Valiéndose de maltratar el animal, jalándole el freno, dándole vueltas y haciendo esas cosas. Yo creo que un tope es para exhibir la calidad de los animales, para exhibir el animal, para ver algo bonito y no para que los niños y los adultos y los asistentes puedan vean cómo se está maltratando un animal. Quienes estén maltratando los animales serán sacados del tope y su caso será elevado al Tribunal Administrativo de Senasa. Aparte del tope, también darán vigilancia a otras actividades de la exposición. Por ejemplo, en el redondel estarán pendientes de que se cumpla con la ley y que el médico veterinario que se contrate por la comisión organizadora esté haciendo la revisión constante de animales. O sea, por el bienestar animal y la salud de los toros que se están jugando o los animales que están ahí, va a estar presente el médico veterinario y nosotros verificando que el trabajo que se esté haciendo sea un trabajo realmente lo más profesional posible y que haya la menor el menor maltrato posible a los animales que participen. Con estas medidas, el SENASA espera eliminar el maltrato animal.